Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de los otros 17, el programa El Espacio, donde hablamos aquí en Somos Vibra de la Primera División Española. Jornada 13 ya concluida, un servidor Carlos Fernández junto con mi, compañero, mi grupo de contertulianos, el cual vamos a estar hablando de eh, todo lo ocurrido, ya no solamente en la última jornada, sino que además en el tercio ya pasado. Estamos en parón de selecciones, hay que aprovechar el pequeño descanso de estos... Intensos partidos que hemos tenido goleadas, hemos tenido remontadas épicas, hemos tenido eh, sorpresas, hemos tenido decepciones, hemos tenido revelaciones, y de eso va a tratar el, pro el programa. Vamos a hablar de lo ocurrido con Marcelino, que se marcha al Villarreal, que vuelve al equipo, que lo vio crecer y además que lo hizo, que hizo Marcelino grande al Villarreal, y que quizás sentó las bases de lo que conocemos al cuadro eh, Groguet, como es el equipo que siempre ha tenido un nombre bastante interesante en la historia actual del fútbol español. Además, vamos a estar repasando a los equipos por, parte, por la parte de arriba, por la parte de abajo, por la UEFA Europa League, esa pelea que están teniendo tanto Real Sociedad como Real Betty, como Rayo Vallecano, como Unión Deportiva Las Palmas, todo y mucho más aquí en el canal de Somos Vibra, como cada semana. ¿Cómo no, obviamente saludar a todos, los, a todos los usuarios, a todos los que nos estén viendo ahora mismo. Recordamos que, como siempre, nos podéis ver ahora mismo en directo y también lo podemos hacer, lo podéis hacer en YouTube. Que se agradecen mucho los follows que nos dais. Siempre agradecemos mucho el apoyo de antemano y siempre lo hacemos después del programa porque siempre son muchas las personas que asisten al, al directo cada semana. Y también pedimos y agradecemos también cualquier forma de apoyo a través de una suscripción por Amazon Prime que es gratuito. Cualquier tipo de ayuda siempre va a ser buena. ¿Cómo no? Vamos a estar repasando antes de, de presentar a los contertulianos de hoy eh, la clasificación de la Liga J-Sport, e los resultados de la última jornada con ese Athletic 4, Real Cruz de Celta de Vigo 3, encuentro eh, vibrante, nunca mejor dicho, eh, en el que ambos equipos estuvieron hasta el final peleándolo. Rayo Vallecano perdería 1-2 ante un Girona intratable y que a día de hoy se corona líder de esta liga EA Sports. El Almería sigue en su mala dinámica. 1-3 perdió ante la Real Sociedad. Empate a 1 entre el Granada y el Getafe, al igual que el Osasuna. Y las Palmas. El Real Madrid ganaría 5-1 al Valencia de manera de una, con un duro correctivo. Por la mínima y a una remontada. Tirando. Además, el Barcelona ganaría 2-1 ante un deportivo a la vez. Que tuvo muchas, pero que no aprovechó las que tenía. El Gran Derby se saldaría con un reparto de puntos entre Sevilla y Real Betis, con un disparo espectacular de Rakitic, a pesar de que el cuadro, eh, hispa, ambos cuadros hispalenses estuvieran acertados por un lado y algo fallones en otro punto. Y el Atlético cerraría el último partido de la jornada con un 3 1 al Villarreal. Recordemos que el 29 de noviembre se juega. A las 9, el encuentro aplazado entre Mallorca y Cádiz, recordemos por el caso del partido que se jugaban eh, con Kosovo, que además ha saldado con la lesión de Muriki y que va a estar, pues, no demasiado tiempo, pero sí que a corto medio plazo eh, con. Fuera de la dinámica de equipo de Javier Aguirre. En la clasificación, ahora mismo, como comentábamos, el Girona líder en solitario, con 34 puntos y una racha de victorias ya eh, inimaginable. 32 puntos, el Real Madrid, 30 puntos de Barcelona, tercero, 28. El Atlético cuarto, quinta posición, UEFA Europa League. El Atlético Club de Bilbao, 24 puntos. La Real Sociedad con 22, le sigue con uno menos. El Real Betis fuera de puestos europeos con 21. Octavo, la Unión Deportiva Las Palmas con 18, mismo número de puntos. El Valencia Club de Fútbol y el Real Vallecano. Octavo, noveno y décimo. De un décimo con 16 puntos. El Getafe, le seguirían Osasuna, Sevilla Villarreal. Deportivo a la vez con 12. Cádiz con 10, Mallorca con 9, y este equipo el cuadro vermellón cerraría la, eh, ta, la, la zona de permanencia, siendo celta, Granada y Almería los equipos descendidos. Dicho esto, vamos a dar paso al grupo de tertulianos en el día de hoy. En los otros 17, otro programa más que tenemos que contar, pues nuestros habituales. Vamos rotando poco a poco porque nunca fallan. Estos son para nosotros, pues lo que decimos siempre, ¿no? Somos el centro del campo, decidan, ¿no? Somos el, el movimiento para qué tocar lo que va bien, desde luego. Así que damos la bienvenida otra semana más a Alex Bombín. Buenas noches, hay que hablar de muchas cosas estas en este programa, ¿eh? Muy buenas noches, a ver si nos da tiempo a hablar de todas. Desde luego que sí. Carolina, buenas noches. Otra vez verte aquí de nuevo. Veremos si esta vez tenemos algo más de suerte con, con la conexión. Buenas noches, pues sí, espero. Pero por lo menos terminar. Desde luego. Y aquí tenemos también a otro, eh, otro gran invitado, invitadísimo, que además, bueno, tuvimos la mala suerte la semana pasada de que Renfe nos quitara a don Diego Martínez. Pero hoy sí que le podemos dar las buenas noches y además. Con un regalo de parte de su madre, porque nos acaba de hacer una barbaridad. Acaba de regalar cinco suscripciones al canal. O sea que, Lulita, muchas gracias. Eres una persona maravillosa, como diría que él, ¿eh? Muy buena noche, Diego. Sí, hoy, hoy he cogido el metro. Hoy he cogido el metro y aprendí que el metro no falla. Y bueno, pues gracias, mami, y... <laughs> por esas cinco suscripciones. <laughs> Apoyando ahí siempre desde casa. Una, una fenómeno. Oye, eh, desde luego, chicos, que ha habido muchas cosas que hablar, pero vamos a empezar eh, con lo último, lo de más actualidad, eh, que ha sido lo de Marcelino. Marcelino García Toral vuelve después de etapas con Valencia, Atletic Club de Bilbao, Olimpi de Marsella, del cual sale de manera. Mmm, Tan errónea, ¿no? Con esa presión de los ultras por detrás, con ese mal ambiente dentro del cuadro eh, de, de Francia Viene aquí a Villarreal con un objetivo en mente A menos a corto plazo volver a recuperar dinámicas, volver a aparecer Y Alex, eh, sí que es verdad que se dice que las segundas partes nunca son buenas O al menos siempre he visto que en las películas muchas de ellas nunca han sido buenas Pero se me vienen otros ejemplos a la cabeza ahora mismo podría no, no se me vienen muchos pero así de base sé de casos que vuelven y lo hacen bien y e lo incluso lo hacen hasta mejor hay ilusión dentro del villarreal con la llegada de marcelino y sí, yo creo que a nadie se le ocurre ahora mismo por lo menos a mí y os pregunto a vosotros alguien mejor que marcelino ahora mismo para llegar al villarreal en la situación en la que está eh, y eso que marcelino es un entrenador que no le gusta firmar proyectos que ya están empezados. de hecho, pues, el acuerdo que llegó con el villarreal es que él firmaba para las dos temporadas siguientes. y bueno, pues mientras que el villarreal intentó buscar un sustituto de Pacheta pues acabó negociando con marcelino para que, para que se uniera a mitad de temporada. pero el, la idea inicial de marcelino era, era empezar la temporada que viene en, en vista a otras dos. Entonces, bueno, ya dice bastante que, que haya aceptado coger el, el proyecto después de que haya pasado un tercio de liga. Eh, el sentimiento que tiene hacia el Villarreal, que además lo hemos podido ver en la rueda de prensa que dio, la verdad que, que bastante emotiva, no sé si habéis podido ver. Y nada, lo dicho, es, es ahora mismo la persona ideal, aunque él ha dicho que, que ni se llama Salvador ni se apellida Milagro, pero el trabajo que puede hacer a la larga. Eh, vamos, yo creo que es la, la persona más adecuada para, para el Villarreal en un momento ahora más delicado. Sí, Carlos. Eh, lo que tú comentabas, segundas partes no son buenas, pero depende de, de cómo entre en, en esta segunda etapa. Eh, no son las mismas condiciones en las que llega Marcelino. Un, un factor muy importante es que va a tener plenos poderes deportivos en, lo de, en, en la parcela deportiva. Es decir, fichaje, salida, va a tener plenos poderes, que fue el factor por el que tuvo esa bueno, pues esa guerra con Roy y con la directiva por la que eh, sucedió pues, su salida en, en, la primera, en su primera etapa. Recordemos bueno que el, el Villarreal vendió a Bailey al United por 40 millones, eh, vendió también a, a Gabriel Paulista un año más tarde al Arsenal y hubieron un, un par de movimientos de jugadores que Marcelino no le gustaron eh, y así se lo hizo ver a la directiva y por ahí empezaron los roces ahora mismo plenos poderes deportivos aunque el, aunque el, el, la temporada está y llevamos un tercio él tiene pues tiene esa capacidad ahora en el mercado invernal de mover fichas a su gusto y veremos qué pasa qué pasa en esta en esta segunda etapa yo creo sinceramente que por lo menos la ilusión la ha devuelto es un equipo que le faltaba ilusión eh, tanto en yo creo que en, en, en los jugadores no creían en el en Pacheta no creían en el proyecto de Pacheta Pacheta con Pacheta tampoco el equipo creo que jugará nada reconocible y con Marcelino hay varios jugadores como parejo que ya a los que ya ha entrenado como Coquelán y y, y tiene varias herramientas con las que ahora mismo, aunque esté empezada la temporada, eh, poder manejar al equipo, que creo que, que bueno, que va a dar un salto de calidad. Y sobre todo, eh, con ese parejo que, tan, que también le fue en Valencia, también se llevaban parejo dicho que son incluso amigos. Creo que puede ser la extensión de él como entrenador en el campo para poder empezar a, a dirigir todos los juegos del Villarreal. Eh... Yo la verdad que bueno, te quería mencionar lo, la dupla que has mencionado, además ese 4-4-2 que usa, suele usar eh, Marcelino, eh, me parece primero reconocible que puede ayudar bastante, eh, al menos en la, la fase ofensiva, con los dos delanteros, Sorlo y Gerard Moreno. En este caso, mmm, hemos visto con Pacheta que lo que busca jugar es a Gerard Moreno algo más de un jugador más enganche, más de, más de una conexión entre el centro del campo y la delantera. Eh, Carolina, el caso está en que ahora con ese 4-4-2 otra vez, eh, que es referencial dentro del juego del de Asturiano, mmm, llega a mejorar bastante porque estamos hablando, lo que comentaba Diego, es la doble dupla que tiene ahora Coquelin parejo, estamos hablando de mezcla de juego eh, más de contundencia con algo más de organización, y arriba es que tiene, además de dos cañones como delanteros, uno con un gran portento físico como es Alex Orlov y el otro un jugador que tiene una capacidad voladora como Gerard. O sea que estamos hablando de que equipo base tiene, solamente hay que saber moldearlo. Sí, yo creo que Gerard Moreno está en un momento de forma muy bueno. Que por, lo, por la defensa, la, los errores defensivos, o sea no errores defensivos, pero la falta de una defensa contundente eh, del Villarreal no se está aprovechando lo suficiente. Eh, porque es de los equipos más goleados de, de la liga, el Villarreal. Entonces, la cantidad de goles que están metiendo tanto Sorlos como, sobre todo, eh, Gerard Moreno está perdiendo un poco de brillo por, por los goles que, re, que um, reciben. Pero sí si es verdad que está en muy buen momento y que tiene que saber aprovechar el buen momento. Pues, que de hecho es uno de sus de su objetivos eh, prioritarios porque es verdad que, que es de los equipos más goleados de la liga entonces eso le está perjudicando un montón también creo que la autoridad que tiene que tiene eh, Marcelino no es la que tiene Pacheta y creo que es muy importante como ha dicho eh, Diego tener un jugador que sea tu prolongación en el campo sobre todo cuando eres tan autoritario como, como lo es Marcelino y me parece muy importante, lo ha mencionado eh, Ale. Me parece muy importante que, que vaya desde primeras diciendo que ni es un Salvador ni se apellida Milagro. La ciencia mm. y confiar en, en el grandísimo. Mm. Karen, yo no sé si se te escucha raro, no sé si seré yo mi, mi, mi internet en este caso, pero se, se, escucha, se escucha raro con, 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 con corte, no sé, entiendo que será a lo mejor un problema de la conexión breve, no pasa nada, pero se ha entendido y la verdad que tiene razón, ¿no? El, el aspecto de, de quitarle presión, quitarle hierro al asunto, el caso de que eh, Marcinón va, va ya paso a paso, no creo que vaya a haber ninguna desgracia en el Vía Real, al final al cabo, por, por equipo pues puede hacer grandes cosas. Pero yo no dudo bastante a medio plazo en, la, en esta temporada. Si hablamos a medio plazo dentro de, la, de lo que viene siendo este año natural, este año 2023-2024, eh, va a tener tiempo todavía, creo yo, para poder pelear por los puestos de arriba. Porque el, el factor y el punto, la ventaja que tiene este Villarreal es que eh, está... Ahora mismo la, la zona media está siendo muy regular. Muy, consist, muy poco. poco regular. Eh, lo, quizás se salvan equipos como el Real Betis, que está en una buena racha. Las Palmas que están en una buena racha. El Rayo Vallecano, que está implacable. Eh, bueno, ahora hasta, hasta ahora con el, con el Girona, pero hace poco estaba con ocho partidos sin perder. O sea que. Eh, estamos hablando de que salvo los puestos de arriba puros y duros. Puede ganar muchos puestos. Si este equipo sabe cuajar la victoria. Aprovechar los pinchazos constantes que tienen. Pues los otros equipos que, pues en este caso. Pues se pueden dar como el Sevilla, los Asuna, el Getafe, que también está con una buena racha, pero sin embargo, no son las sensaciones. Entonces, este Villarreal, eh, lo hago a la pregunta ya directamente, así de primeras. ¿Este Villarreal con Marcelino puede volver a pensar en, en llegar otra vez a pelear por esos puestos de arriba? Eh, como tú dices. Eh, si como quieras, Diego, como quieras. Vale. Eh, no un apunte o sea como tú dices Carlos queda mucha temporada llevamos un, un tercio y es verdad que salvo los cuatro primeros y por abajo los tres últimos que estamos viendo que ya se están ahí despegando un poquito eh, está todo abierto estaba todo completamente abierto con Marcelino yo eh, todos esperamos una mejora es muy raro que el equipo no mejore con Marcelino sobre todo en el aspecto físico, que es algo que creo que esta temporada de Villarreal está faltando. Ya vimos que la primera sesión de entrenamiento ayer, si no me equivoco, eh, fue doble. El, el Villarreal estaba acostumbrando a tener una sola sesión y ayer fue doble. Marcelino es muy estricto, para bien y para mal. Eh, hay jugadores que a lo mejor no aguantan pues, esa presión, pero es un entrenador que le da mucha importancia al físico. Y creo que vamos a ver una mejora muy notable y también en defensa. Como tú comentabas, Gerard Moreno está en un momento espectacular. Arriba el Villarreal, eh, pues, está marcando goles. El, el gol no es un problema. Y atrás es donde, donde tiene que mejorar más. Veremos la relación que tienen ahora en esta, segunda parte, en esta segunda parte Marcelino con Gerard Moreno. Recordemos que Gerard Moreno se marchó del Villarreal cuando Marcelino entrenaba al equipo. Veremos si. Si hubo, si hubo ahí pelea, o si, o si bueno, se despidieron bien y ahora se van, se van a reencontrar con un abrazo. Pues esperemos, esperemos que, que, que ocurra. A lo mejor, pues bueno, lo decíamos, eh, lo dejamos ahí, veremos en qué quedan dudas, pero como siempre se pone de base, las segundas partes nunca fueron buenas, a menos de que haya muchos ejemplos que, que sí los ha habido, que hacen que esta regla pues se rompa en muchas ocasiones. Eh, vamos a aprovechar, antes de meternos ya en materia de ese repaso que dijimos al principio de, del directo, que comentamos al principio de la, de la transmisión, eh, de, ese, de ese repaso del primer tercio de liga, que nos ha dejado muchas sorpresas, para bien y para mal, eh, vamos a ir saludando, dando las gracias, como volvemos a decir, a, a, a Lulita, que nos regaló esas pedazos de 5 subs, que también nos saludaba Sergio Granados, dando también las buenas noches en eh, una de las fieles, como es Dragoncita. Cule también eh, saludándonos a la Lule y bueno ya comentaba pues lo que estábamos comentando de, de lo de Caro que bueno que eh, parece ser que ya se ha arreglado y no ha habido ningún tipo de problemas mayores y esperemos que así sea dicho esto nos metemos en materia porque por suerte todavía no ha sido mucho porque el día que toque en el programa hacer un repaso general de todo vamos a tener que hacer un especial de dos horas más o menos porque nos está dando para, para mucho y, y para pero para bastante además Tercio, re, re, repaso de ese primer tercio. 13 jornadas ya concluidas, bastantes goles, una barbaridad. Eh, de base, decir que esta liga me está pareciendo, más allá de por Girona, me está pareciendo quizás una de las más entretenidas en muchos años. ¿eh? Por los partidos que se están viendo, el juego está viendo. Ah, yo no sé ustedes, eh, y lo dejo también la pregunta. Yo no sé si estáis viendo un fútbol algo más entretenido a nivel general. Obviamente, pues, eh, si vemos una la vez nosotros que somos amantes de, de ese deporte, pero al fin y al cabo, pues, un de, una vegetafe a las 4 de la tarde mmm, no anima, no anima, no anima al espectador a ver. Pero, a nivel general, el juego que se está desplegando, más allá de que sea más efectivo o menos, está siendo más interesante, ¿no? Yo, yo al menos lo estoy viendo así. Pues, mira, sí, Carlos, yo te iba a decir que... Que sí, que me está gustando mucho más el juego de esta liga porque estoy viendo un poco más de caos. Fíjate, yo no sé sí. si es por el, el inicio de liga, que siempre es un poco más frenético, los equipos van más a por todas que cuando ya van quedando menos jornadas y los puntos son más importantes, pero es que la liga ahora tiene más jóvenes y, y un poquito más de, de desorden en, en el buen sentido. Y yo sé, estamos teniendo por ejemplo equipos como osasuna que teníamos acostumbrados a, a del décimo para arriba peleando que ha aflojado un poco pero sigue siendo un rival difícil de ganar ha subido puestos el rayo bueno ha rompido el girona como como bien sabemos eh, valverde ha conseguido resucitar al athletic y llevarlo hasta el quinto puesto eh, bueno las palmas estamos teniendo un poco no sé resultados muy inesperados ese inicio que tuvo el alavés por eso digo caos en el buen sentido tanto en el juego como, como en el orden de la clasificación yo creo que a cualquier aficionado le preguntas cómo crees que va a ir la liga en el primer tercio y te dice más o menos pues el, el orden lógico de, de cómo cree que va a acabar modificado un poco pero es que está cambiado están los puestos super alterados yo la verdad que, que no, no, me, no me esperaba much, mucha sorpresa, ¿no? Eh, Podemos pues ir empezando de, de abajo a arriba, eh, hablando de esa zona baja, de esa zona de descenso, que mmm, aquí se ha hablado varias veces de las predicciones que se hicieron a principio de temporada aquí en el, bueno, el canal de YouTube de, de Vibra, que hablábamos de... Bueno, se hizo por parte de todos los del grupo de redacción. Una serie de predicciones acerca de otras categorías y una de ellas entraba ¿Quiénes descendían a la Liga Hypermotion en la próxima temporada? Viendo el vídeo, pues en múltiples ocasiones se ha visto eh, muchos de los mismos factores. Eh, las pal no, las palmas no, pero sí que fue mucho deportivo a la vez. Granada, eh, Valencia también, por el caso que se vio. Y mira tú, que sin embargo, el único equipo que se ha mantenido es el cuadro nazarí. Pero es que ha aparecido el Almería. Eh, ha aparecido el Real Cruz Celta de Vigo. Y quitando el Almería, a día de hoy son... Me, si, Pudieran tener más colmillo de gol ambos equipos, se quedaría una liga más bonita aún, porque es que me parece que este año también la liga, por la parte de abajo, cada día la línea de descenso está más, eh, más difuminada. No hay una diferencia. O sea, eh, si tienen una, un buen estado de forma, Carolinas, hablando de Granada, si en el momento en el que aparezcan aparezca Lucas Boyer empieza a funcionar bien el equipo, empieza a, a hincar el diente, como decía, es que la línea entre permanencia y descenso cada día va a ser más cara. Al Granada, eh, bueno, espero que se me escuche bien. Eh, al Granada lo que le, le está pasando es que al principio de temporada sí que tenía mucho más gol, pero no se llevaba los partidos porque recibía muchísimos goles. La Real nos metió 5, eh, el Mallorca nos metió 3, que ese partido sí que lo ganamos, pero nos metió 3. Entonces, eh, recibía mucho, pero sí que tenía gol. Ahora es verdad que la defensa está un poco más consolidada, que tiene más, es más consistente y... Llegas menos y nos marcan menos, pero es verdad que también hemos perdido un poco de, de fuelle en, en la delantera. Brian Zaragoza eh, lleva un par de jornadas algo más desaparecido. Sí, es verdad que Lucas Boyer está en un buen nivel, pero no es un jugador de, de. No es tan de marcar, es mucho más de general que de marcar, entonces también se está notando. Y sí, es verdad que nos falta un poco eso, pero yo creo que se, la, se lo han quitado a la delantera para dárselo un poco a la defensa que también lo necesitaba. Bueno, es importante, ¿no? Al fin y al cabo, los equipos de abajo necesitan, al mínimo, empezar a sumar puntos, puntos, puntos. Eh, de momento, la parte defensiva ha mejorado. En la clave, obviamente, como todo en el fútbol, es buscar el equilibrio. En el punto medio está la virtud, como siempre se dice. Y al fin y al cabo, pues este granada, poco a poco, va experimentando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. La cosa está, como decías, a lo mejor hace falta algún cambio de esquema, a lo mejor hace falta eh, más incidencia por parte de los extremos, más allá de lo que hagan tanto Lu eh, Lucas Boyer, la delantera. Son perfiles, eh, equipos tienen, pero mmm, Alex, lo que sí ha sorprendido y aquí se ha hablado muchas veces en el programa, ha sido el Cruz Alta de Vigo y es que este equipo si está ahí abajo, además de por de méritos propios, es porque es la primera vez que se ve a un equipo que Tenga tan buen rendimiento del primer del minuto 1 al 80 y que de ahí en adelante de decaiga. Es impresionante. Eh, eh, había visto hace poco una estadística que ahora mismo se me acaba de, de escapar la estadística, pero eh, creo que casi la mayoría de los partidos que ha jugado en la Liga y Sport este año se han ido todos a base de una remontada o a base de goles en el último minuto. Sí, la verdad que no está sabiendo aguantar los partidos y le está pasando mucha factura. También hay que comentar eh, el tema de la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que están teniendo con, con los arbitrajes, que de eso se están quejando bastante, aunque luego Benítez no ha ido a la reunión con, con los árbitros. Pero lo que ha notado mucho el Celta y ya lo notó al final de la temporada pasada es el bajón de aspas. Que yo no, no sé, pensé que eso se iba a trabajar mejor porque... Tienes que asumir que Aspas no te va a durar toda la vida o no va a estar eh, siempre eh, eh, al 100% para poder salvar al equipo. Y ya al final de la temporada pasada, eh, pues no sé cuántas jornadas o sea, no sé cuántas jornadas se tiró al final de la temporada sin marcar, pero ya se veía un pequeño declive y bueno, eh, trajeron a Larsen y intentaron de alguna manera suplir el gol. Pero, pero no le está siendo efectivo al Celta y luego las remontadas, eh, pues como bien dices, que te remonte el Madrid como le pasó en las primeras jornadas, pues es normal, pero que, te, que, te, que la tónica de tus derrotas sean, sean remontadas, es, pues no sé si algo mental o algo que hay que trabajar físicamente, pero vamos, desde luego que es un debe que tienes que mejorar de cara al final de temporada si quieres la permanencia. Eh, que al fin y al cabo, yo mira, te, te resalto, creo yo que va a ser para mí es algo mental, porque al fin y al cabo eh, no veo yo a los jugadores tan, 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 tan flojos, no los no lo veo poco frescos, al contrario, pueden aguantar esos 10 minutos de más, pero sí que es verdad, eh, al menos lo vi yo ante el Athletic, el ejemplo ante el Athletic sin ir más lejos. Mmm, lo que, lo que sí veo también un poquito físico, pero por la banda. Vaya eh, de, de internadas como la de Nico, que bueno, demostraron que, al fin y al cabo, una velocidad abrumadora la de los hermanos William, pero eh, la capacidad de desborde que tienen, que, que, la capacidad en la que se les permiten desbordar eh, los rivales hacia los laterales, por ejemplo, eh, sumado a que el centro del campo en muchas ocasiones, al menos la percepción, la, 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 la percepción mía que yo tengo sobre el cuadro Biguez, es eh, que a día de hoy un equipo irregular, eh, y ya no solamente lo de Yaguaspa, sino porque al fin y al cabo quieren traer a Dudicas, y yo creo que aquí Benítez tiene que confiar más en el, en el ex de, del, del equipo, del ex jugador de la liga holandesa, porque al fin y al cabo es un delantero que haya ha demostrado que es capaz de, de tener ese, ese punto de gol. Mm. Quizás eh, hay que buscar la variación, ¿no? Eh, si al fin y al cabo Benítez ha visto que no puede confiar en, en Yago Aspa es por algún motivo propio. La clave está en cómo conseguir eso, porque el Arsen poco a poco va, va más a más y se le nota. Eh, pero obviamente no puedes tampoco defender de, de, depender de algo de otro delantero así. Eh, seguimos adelante, pues viendo un poquito también por la tabla, por el medio, porque, por medio, porque hay ahí un equipo, comentabais. Y Alex, eh, me comentaste tú al principio, antes de, de, antes de empezar el programa, que había que hablar de, de un Getafe de, de, de Bordalás, que sin hacer mucho ruido tiene a uno de los delanteros quizás más interesantes de la liga, porque estamos hablando de uno de los máximos goleadores eh, españoles, eh, por uno de los máximos goleadores. Eh, estamos hablando de, 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 cita, de cifras bastante buenas. Dentro de lo que se puede esperar de un Getafe, que Borja Mayoral está irrumpiendo. Eso es buenísima noticia para el conjunto azul. Pues sí, yo llegaba al primer tercio de liga, yo creo que hay que destacar el buen momento de Borja Mayoral, que lleva siete goles en estos 13 partidos, más otros dos que marcó en la goleada en Copa, pero es que en los últimos partidos, a pesar de que no están siendo los mejores resultados para el Getafe, en los últimos cinco partidos de liga ha marcado cuatro goles y una asistencia. Es decir, ha influido en cinco goles, en cinco partidos, en un equipo como el Getafe, que no es muy goleador. Entonces, nada, yo quería destacar ese, ese buen momento de, de Borja Mayoral. Borja Mayoral, un no apunte. Eh, por lo menos antes de, de la última, de esta jornada 13 que tuvimos, es el tercer máximo anotador español de las cinco grandes ligas europeas. Ahí queda el dato. Y estuvo. No, no contaba hace unas temporadas para el Getafe, Estuvo. Tuvo una racha de, de suplencia bastante, bastante importante. Y ahora mismo, pues, el, el timón de, de, del equipo de Bordalá. Sí, sí. Eh, motivos tiene, ¿eh? Eh, Menudo delantero, jugador que, bueno, ya lo ha demostrado en varias ocasiones, pero parece ser que ahora está. Sí sí que sí, ahora sí que está mostrando. Esa versión que tanto se echaba de menos o que tanto se tanto se esperaba de, de Borja Mayoral, o al menos una buena parte de esa, de esa versión, un delantero con gol, pero ya no solamente un delantero con gol, un delantero que sabe posicionarse donde debe, que sabe también buscar la oportunidad en el momento que aparece, la capacidad de hacer timings eh, para, para buscar el, el tanto. Eh, Carolina es un jugador que, como se dice, ¿no? Eh, es bueno y hace buenos a los que están a su alrededor. Sí, la verdad es que está en un momento de forma muy buena, los números lo, lo indican y sí si es verdad que no viene, o sea, estuvo en un momento complicado cuando no se le, o sea, se fue del Madrid, no tenía sitio tampoco en Getafe, estaba en el banquillo y fue un momento complicado, pero yo creo que está sabiendo eh, estas cabezas y decir, estoy aquí, pues, o sea, puedo demostrar lo que se hace y lo que puedo hacer. Y eh, pues, yo creo que es un soplo de aire fresco para, para el Getafe que, que le da puntos, porque en el partido contra el Granada, por ejemplo, se vio, en el partido contra el Cádiz se vio, eh, perdón, contra el Cádiz no. Y o sea, es, es un juego que da puntos y que de verdad es importante para, para el Getafe. Entonces, sí, yo creo que está en un muy buen momento y que de verdad es el jugador que, que el Getafe ahora mismo necesita en, en la situación en la que está. Bueno, puntualizar un segundo, sí? Carlos, si me sí. permite. Yo creo que puede acabar siendo, la costa encontrar su sitio y puede acabar siendo un poco lo que era Ángel hace unos años en el Getafe. Sí, sí, sí eh. Eh, potencial tiene, potencial tiene. Y además eh, ya no solamente lo que, lo que otorga al equipo, sino también pues ese rol que tiene, puede tener el vestuario. Y recuerdo que la anécdota, muchas veces que se encontraba el suplente, no era más que, bueno, también ahora reciente. El caso es que bueno, se escuchaban muchos, se escuchaban soplos, vientos de, de guerra entre Bordalás y el mismo mayoral. O al menos eso se leía a principios de temporada, ¿no? Ese, ese roce que tenía con Borja Mayoral. Y. y mira, parece de las típicas amistades que, que tienes con, con viejos amigos. Que empieza, que empezáis fatal y de repente, pues. Eh, os contáis todo. Os contáis todo y sois. Amigos, desde luego, eh, se, si le ha tenido, amigo. sí. se le ha tenido que ganar la confianza. También. Es, es el ejemplo de un jugador que, que a principio de temporada, no para Bordalás, pues igual no era ni la primera ni la segunda opción. Y pues, en base a sus goles, en base a méritos, en base a trabajo y a creer, eh, pues se lo ha ganado a pulso. Se lo ha ganado totalmente a pulso eh, ese puesto y ser el jugador ahora mismo más en forma del Getafe. Motivos tiene, motivos tiene, ¿eh? Y desde luego... También muchos goles y eso lo ha demostrado bastante con el Getafe, que de momento es uno de los culpables de que se coloque a día de hoy en la zona media de la tabla. Seguimos adelante, eh, tenemos que seguir mencionando equipos, ¿eh? hay muchos eh, destacados también y yo creo que hay que destacar, hay que mencionar eh, para mal, porque hay que seguir hablando también de esos equipos que no están como deberían, o al menos como se espera. Eh, Hablábamos, también lo mencionábamos, el Osasuna, el club atlético Osasuna, el cuadro de, de Yago Barrasate, que no parece ser, eh, como decíais, había aflojado, ¿no? había dado un bajón o no había dejado de apretar el acelerador, y de repente, eh, Diego, mmm, empiezan a salir poco a poco las cosas, la delantera empieza a reaccionar, y también uno de los motivos por el cual veamos a estos Osasuna arrancar poco a poco, le cuesta, le está costando arrancar. Tanto la defensa, David García y Catena, que está haciendo una dupla más que interesante, pero lo que hay que destacar es la delantera. Eh, Ante Udimir está haciendo una barbaridad en la delantera y parece ser que ha tenido que buscar a un, un delantero con competencia o con proyección con competencia, como era Raúl García, para mostrar su nivel al máximo. Y quizás no sean demasiados goles, pero eh, tiene una proyección bastante alta si sigue el ritmo al que va. Sí, eh, a ver, para empezar, en la defensa yo creo que tiene un problema. Creo que eh, no está demostrando esa entereza defensiva que tenía, por ejemplo, la temporada pasada. Son nueve puntos menos a estas alturas de temporada que, que la anterior. También es verdad que la anterior fue excepcional. Yo creo, no hay que, tampoco, no hay que compararse con una de las mejores temporadas de los Asuna recientes. también en casa en el Sadar sorprende que, que en casa pues no, los Asuna no, no esté mostrando esa entereza eh, vamos a ver cómo, cómo le, viene, le viene el parón a los de Arrasate pero no creo no creo que, que esté esta temporada como para optar a, a puestos europeos también es verdad que un equipo como los Asuna no, no puede tener el objetivo todas las temporadas en Europa también creo que pasa algo con ciertos equipos eh, eh, por por tener haber tenido las últimas dos la última temporada eh, un rendimiento excelente y haber rozado Europa no significa que ese sea tu objetivo el caso de los Asuna yo creo yo creo que es uno de ellos el, el caso del conjunto eh, rojillo tú comentabas sobre todo no la expectativa no la presión la presión que tienen los Asuna pues al cumplir esas expectativas eh, leía, leía hace, hace bastante a, a, a Miguel Quintana en, en un tuit que comentaba Y esto no te estoy diciendo de ahora, pero podría servir para ahora No sé yo hasta qué punto se podría decir que esta Osasuna está infrapuntuando O al menos debería puntuar más de lo normal Claro, comentas ese problema que tiene con la defensa ¿Qué pasaría si eh, tuviera una, un mejor rendimiento, pero... Algo me dice a mí, algo me, 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 me da la sensación a mí, y ya más allá de que, que pueda gustar más o menos el, el equipo o no, de que esto es Asuna, tiene que haber puntuado algo más de lo que ha puntuado a día de hoy. O sea, ese, esas cifras de, de 14 puntos que tiene, no. Yo, al menos, lo, al menos algún partido que otro, tendría que haber estado ya con los 18 a la altura de las Palmas de Valencia. De sí, Carlos, sí, tú, es lo que te comentaba antes, son más o menos eh, quince, son 15 goles, más o menos los mismos goles a favor que a estas alturas de temporada tenía, tenía los Asuna. 8 de Budimir, que está eh, demostrando que es un delantero excepcional, pero son 21 goles encajados. Solo los, los tres equipos en descenso y el Villarreal igualan esas cifras. Al final, si llevan 21 goles encajados a estas alturas de, de temporada, es difícil estar más arriba de, de lo que está los Asuna. Pues eh, veremos, veremos qué, qué ocurre con el conjunto rojillo. Eso sí, de competiciones europeas hablábamos y de competiciones europeas hay que, hay que hablar, desde luego, eh, porque el Athletic Club, Carolina, está siendo una verdadera bala. Está siendo un juego ofensivo puro y duro. Eh, se hablaba de una resurrección del Athletic por parte de, de Valverde. Eh, motivos tiene porque es que la parte ofensiva está siendo una barbaridad. Sí, es su mejor inicio desde de los últimos 28 años, que es mucho decir. Eh, es verdad que está, eh, que como dice, eh, ofensivamente tienen un ataque muy efectivo y están llegando muy bien y materializando muy bien las la ocasiones, pero además también están sólidos en defensa. Entonces yo creo que eso le da el equilibrio de, del que hablamos con, con el Granada, que, que le está dando, le está dando mucho a, al equipo y que parece que va en, en muy buena, o sea, ha cogido una muy buena racha y que puede llegar mucho, mucho más cuando hablamos de puestos europeos incluso. Eh, Alex, se decía, se, se decía sobre todo de, eh, en la partida ofensiva, el motivo uno de los motivos posibles principales de que a día de hoy esté funcionando también es que el gol que faltaba con, In, con Iñaki lo tenemos ahora con una de las, eh, creo yo que posiblemente será estrella ya allí en, en Euskadi porque desde luego que motivos hay. Guruzeta, el bueno de Guruzeta, que ha pegado un salto de calidad espectacular y a día de hoy es uno de los delanteros más interesantes de ver en la liga, que sin dar mucho juego, eh, siempre está ahí, siempre se encuentra el acecho de, de poder sumar un, uno más a su cartera particular. Pues sí, más que el gol, que desde luego está claro que lo tiene, lo que ha sido clave ha sido su llegada para que Valverde pudiera encajar las piezas correctamente. Porque Iñaki Williams, en esa posición de delantero centro, no era donde mejor rendía. Entonces. La llegada de Guruzeta para ser el nueve principal y, y poner a, a Iñaki a la banda ha sido clave para la temporada que estamos viendo ahora. Bueno, de los dos, de los dos Williams, que, que ya sabemos el, el talento que, que tiene Nico y por supuesto que tiene Iñaki, pero el de Iñaki lo habíamos dejado de ver por así decirlo porque estaba condicionado a ser el nueve del Athletic y donde mejor cumple es en banda. Y si antes hablábamos de las segundas etapas de Marcelino, pues que le digan a Valverde en la tercera lo que está haciendo porque ha encajado todas las piezas, no solo en ataque, sino que con que con Ruiz de Galarreta, que también ha llegado esta temporada, y con Mikel Vesga, está logrando un centro del campo. Pues muy solvente también. Y es que no sé cómo decirlo, porque parece que solo estamos destacando el ataque, pero no, hombre, todo, hay, hay más motivo del engranaje. Sanset sí. sí. también. Sanset, sí. Sunset, digamos que todo está encajado a la perfección El, los jugadores del, del Athletic Club eh, todos gracias a, a Ernesto Valverde han sabido encontrar su hueco y explotar su mejor virtud Una y Simón en la portería también Vivian paredes espectacular esa dupla está siendo una, una maravilla ¿eh? no sé si también se podría recalcar porque es que como ha dicho Alex es que es un engranaje que funciona perfectamente y además no solamente es lo que se comenta ahora mismo, que al, ni que al titular hay nivel, sino que los suplentes también han estado a la altura. Cuando ha fallado Ruiz de Galarreta se encontraba Ander Herrera. Cuando ha faltado Vesca se ha encontrado Dani García. ¿Que puede dar mejores partidos o peores partidos? Sí, pero es eh, el abanico de posibilidades que tiene Valverde cuando falla alguno de los suyos titulares saber que es capaz primero de tener la motivación a los jugadores para darle su hueco. Sin, eh, sin, que se piensen que pueda ser un posible recambio. Y además la capacidad de minutos que está teniendo. Eh, son muchos nombres. Y, y bueno, y los que faltan. Y los que faltan. Porque al fin y al cabo, eh, cuando aparezca también Gerai por, por ahí de manera más habitual. Es que son muchos nombres. Y es que incluso hay que resaltar hasta Oscar de Marcos. Que quizás para mí es uno de los que. Eh, sin Dentro de todo este. De, de este festival que está haciendo el conjunto Asco. Quizás es para mí uno de los más infravalorados. Pedro, eh, Lo que decíamos. Eh, en este caso, eh, lo veremos qué ocurre con, con el bueno del de, de Atlético y lo bueno de Ernesto Valverde. Porque desde luego, ¿qué motivos tienen para estar ahora mismo quintos? Y ya, pues, eh, lo comentaba Javier barrocar en el chat. El Athletic es el equipo que más balones roba en campo contrario. Eso ayuda mucho a potenciar a jugadores como los hermanos William o el propio Sanzet. Eso unido al gran movimiento al momento de Una y Simón que también está siendo determinante. Yo aquí le debo dar razón, es ¿eh? Eh, lo que comentábamos, ¿no? el centro del campo. Eh, la rocosidad que está teniendo. El Ruiz de Galarreta a mí me está encantando. Un jugador que, que yo creo que se merecía eh, que le den un proyecto en condiciones donde pueda sentirse importante. Y para mí, junto a Vesca, es una dupla que está teniendo mucho interés el contragolpe constante no en la presión tras pérdida y es saber volver a recuperar posiciones para en el momento en el que tenga la pelota salir corriendo por patas y al fin y al cabo pues lo que está teniendo este atleti no sé hasta qué punto puede llegar a este límite no no sé si tiene techo eh, y es quizás uno de, ya de los últimos equipos que vamos a ir analizando pues ya os queda poquito pero ya os dejo la pregunta para para dar lugar al debate, este Atletic al ritmo al que va, puede, tiene pinta de alcanzar los puestos europeos. ¿Cuál es el límite de este Atletic? Bueno, yo creo que... Di, Carolina, Di, di, di. No, no, di, di, di. Nada, puestos europeos está claro que puede alcanzar. Eh, de hecho, si vemos que, que no solo son el once, el once titular, el que, el que funciona, eh, los jugadores que salen de banquillo también, también pues cumplen la unión, sobre todo entre la afición y el equipo, César Mamé, que está lleno hasta la bandera en todos los partidos, en casa el Atleti es muy fiable y al final para una temporada de 38 partidos, el sacar buenos resultados en casa, el ser fiable en casa es muy importante y si quieres estar arriba lo es más aún. Yo creo que sin ninguna duda el Atleti es un claro aspirante a, a los puestos europeos. Eh, os doy un dato porque a día de hoy el Athletic comentaba Mamés es que como local mmm, solamente ha perdido en una ocasión de las, tres, de, las tres derrotas que ha, de las tres derrotas que ha tenido Solo una ha sido en casa eh, 18 goles a favor, 11 en contra mmm, Bastante distinto a lo que es fuera de casa, que son 7 goles a favor, 6 en contra Que ayuda bastante eh, Como el movimiento que está teniendo ya y si sabe reforzar cómo jugar fuera de casa, ya es que no estamos hablando de puestos europeos, sino que a lo mejor que se permiten soñar puesto de Champions. Bueno, ya 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 eso es, no quiero hacer el gafe que después aquí me graban, me hacen el clip, ya después sé aquí Carlos, Carlos no digas eso, Carlos me has mandado al equipo de descenso, estoy desolado, me has mandado al equipo junto a la Morevieta. Y, y nada, no pasa, además. no pasa. Porque toda la semana hablas del Granada y no levantan cabeza. O sea, que pero, pero, todavía pero, no hemos salido del so, Solo funciona al revés. Solo funciona ver, para, es que para, para el abajo. Exactamente. Ah, <laughs> sí, a, a no el contragafa a nosotros. <laughs> Le decía Alex. Eh, yo te iba a decir que Champions me parece mucho soñar para el atleta. Claro, por eso digo que. Pero, sí. pero, pero, eh, dado el buen, ni, el, ni el buen momento de forma. Y la importancia que le da el Atlético a la Copa me parece una buena temporada para intentar llegar lo más lejos en Copa. Desde luego. Y. Desde luego que tiene también mucho nivel y mucho recorrido. Ya hemos visto este caso con los una y ya vimos el final. Feliz. Veremos si sí si o si no. Eh, estaremos atentos a lo que ocurre, pero recorrido de equipos. Que saben a lo que juegan, que tienen el engranaje perfecto, al menos en Copa del Rey. Las últimas temporadas se ha demostrado. Osasuna, Valencia, Real Betis. Son mucho Real Sociedad. Athletic Club cuando ha estado también eh, en un buen estado de forma. Que al fin y al cabo es, es fácil si no es conseguir buenos resultados. O al menos dentro de lo que hay en la liga. En Copa del Rey, pues al fin y al cabo se ve la recompensa con esos partidos del torneo del caos. Eh, vamos a ir cerrando porque hay que hablar también de otro nombre. Eh, Diego, este te va a gustar algo más porque Las Palmas, decíamos al principio de temporada, ya llegarán los resultados, ya llegarán las buenas cifras, así ha sido. A día de hoy octavo, junto Rayo Vallecano, Valencia, a tres puntos de los puestos europeos, a cuatro en concreto, y con un juego que gusta. Un juego asociativo y cada vez más protagonistas. Ya de por sí recuerdo nombres como el de, bueno, ya los, los de principio de temporada, ¿no? la dupla Alex Suárez mika Mármol, Celti Cardona, Kirian, y ahora también aparece Javi Muñoz, aparece Soricaba de vez en cuando, aparece Moleiro. Eh, ahí hay un batiburrillo de nombres que poco a poco se están haciendo un pequeño hueco en esta liga. Sí, como comentas, Carlos, exactamente. Al principio de temporada. No dudas, eh, fue el inicio de, esperado, de, de temporada esperado. Eh, tuvimos ahí eh, un par de empates, eh, no llegaba la victoria, pero al final, desde que llegó el primer triunfo, ha sido un, un no parar realmente. Son ya eh, 11 puntos con respecto al descenso, que al final es el objetivo. Las Palmas no puede, no puede mirar arriba, nadie, nadie habla de, de los cuatro puntos que nos separan de Europa porque al final el objetivo esta temporada es, es salvar el descenso y como tú comentas las palmas conforme han pasado las jornadas al principio había más rotación de jugadores eh, se probó casi en todas las posiciones pero ahora mismo ya hay siete ocho jugadores muy definidos en las posiciones y es un equipo que al final ha estado confeccionando Quique Setién, eh, Setién perdona García Pimienta es que claro en la temporada que está haciendo las Palmas mmm, me, me trae recuerdo me trae recuerdos No sé, ahí a, a no hace falta 17. un Kevin Prince de así de por medio, algo claro, claro, claro. hace falta ahí. algunos random por ahí por medio. Cava <laughs> podría contar dentro sorry, de. Ahí. Claro. sí bueno. Ojalá fuera, <laughs> ojalá fuera Kevin Cava claro. <laughs> eh, y, y es un equipo que defiende con balón. Eh, las Palmas siempre ha sido un equipo asociativo que tiene una idea clara de juego, que es tener el balón, eh, combinar ser paciente, pero está siendo un poquito más agresivo que otras temporadas. Eh, han habido muchos partidos, eh, sobre todo varias temporadas atrás, en los que muchos juego asociativos, mucha combinación, pero no terminaba de, de llegar a esa zona de tres cuartos, de tener peligro. Ahora mismo Las Palmas mmm, no se exceden los pases y es mucho más efectiva. Un gran portero, hay que destacarlo, por ahora eh, de los porteros que llevan 13 jornadas. Eh, todos los partidos disputados es el Zamora. Solo le supera eh, eh, el portero Real Madrid. O sea, me fue ahora el nombre. Kepa, eh, eh, entiendo. Perdona. Solo le supera Kepa pero porque no ha jugado toda la, toda, todos los partidos, ha jugado 10 partidos nada más. La defensa, Mica, Alex Suárez. Ahora ha entrado Coco. Mica y Coco de centrales están dando un rendimiento espectacular. Alex Suárez ahora mismo en el lateral se combina con Araujo. Cardona es indiscutible en ese lateral izquierdo Kirian ha tomado el mando del medio campo sí. y ahora con la entrada de Moleiro pues tenemos ese, tienen ese jugador diferencial que te puede resolver el partido te puede meter un gol como vimos en la última jornada contra los Asuna, te puede dar ese pase clave y en la delantera creo que es donde más carencia tiene las palmas, es el equipo que el segundo equipo que menos goles mete y al final no he, no ha encontrado ese delantero centro que le dé que le dé garantía. A prueba con Marcardona, Cardona prueba con Soricaba, prueba con Munir pero esa posición eh, yo creo que es la que falta esos pocos goles se compensan con los pocos goles recibidos es el segundo equipo también que menos goles recibe y saca un rendimiento pues, espectacular a, a, esa, a esa diferencia entre goles, entre goles recibidos y goles marcados sí. Un equipo que, que otro ejemplo más de ese equilibrio, ¿no? de, ese, de, de, de ese escaso, de ese, de ese momento en el que hay que saber eh, aguantar el resultado y también seguir creando jugadas de, 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 de balón, creando jugadas de ataque. Y eso lo sabe hacer muy bien la el, el palma de García Pimienta, que además, como decías, lo hace de una forma que gusta mucho de, de Amante del Fútbol, que es defendiendo con el balón, que eso siempre es muy difícil. Y que lo haga y que lo sea tan fea al estilo. Dice mucho de este. De esta Unión Deportiva Las Palmas. Al menos de esta temporada. Ya por último vamos a cerrar y nos metemos ya antes, sino antes de, de meternos ya en faena con los cuatro MVPs. Con ese 11 ideal que tenemos cada semana. No sé antes mencionar pues al líder de la liga. A ese Girona, Fútbol Club. Eh, Carolina, ese equipo. Ya hablamos la semana pasada, lo hablamos la anterior. Pero así al menos de rebaso por encima. Que este equipo acaba de hacer una hazaña Son 34 puntos Y ya hay ejemplo ya ponen casos Los 34 puntos son datos de campeón Son datos de, 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 de para largo Obviamente no se piensa en Girona de, de, de ganar cosas Pero sí que se piensa ya dentro de la afición de Montilivi Permítanse soñar Puede pasar de todo El Girona Fester de, de la liga eh, yo creo que se pueden permitir soñar porque de verdad el equipo está trabajando para que su afición sueñe y su, y su afición llegue a pensar y claro es justo lo que decía si hacemos como el Leicester que sabes porque yo creo que de verdad el equipo está currando como los que más se están ganando cada punto que, que se llevan y bueno, es lo que, es lo que hemos dicho varias veces, porque un equipo del que, o sea, me atrevería a decir que es de los que más hemos hablado en los otros 17, porque de verdad se lo merecía, porque jornada tras jornada nos seguía sorprendiendo y seguía pareciéndonos correcto meterlo otra vez en nuestros tres temas eh, del programa. Y es un equipo muy coral que está jugando muy bien, que está llegando a un grandísimo nivel y que de verdad se merece, se merece estar donde está y que, y que su afición sueña, porque obviamente todavía no han ganado nada. No sabemos lo que pasará en un futuro, pero están en un muy buen momento y es un momento para disfrutarlo, desde luego. Eh, son muchos los nombres y además, este Girona Motivos tiene es el equipo de Mitchell. Eh, yo creo que la clave, aquí Alex eh, Lo decía mucho en un discurso Que tuvo con Alex García, al cual pues, Desde aquí nos alegramos bastante de, de que haya sido convocado al final a la selección Que es uno de, uno de los jugadores Que ha encandilado a, a la categoría Pero, y, a, y es algo que, que a mí me gusta porque hilo con los otros discursos Que se ha escuchado o esas pequeñas charlas Breves durante eh, Los cooling break La naturalidad, la, la claridad De ideas, esa, esa necesidad De, vale, eh Sabemos a lo que tenemos que jugar, no nos quedemos con otra cosa, no hagamos florituras. Si, si, si vas a hacer las florituras es porque sabes hacerlo y porque vas a ser capaz de, de irte del jugador o de proporcionar más posibilidades al equipo de ello. Eh, como mima? En una entrevista de la liga lo comentó, ¿no? Eh, la sensación, y lo decía también Carolina, de equipo. Esa, esa sensación, cómo trabaja Mitchell, que el equipo es uno y que si falla uno tienen que ir los otros 10 restantes a por la pelota sí, lo, lo ha hablado muchas veces y se ha hecho bastante viral esos discursos que tiene el vestuario hablando de la familia que es el, el equipo y, y bueno lo que comentas la, la sencillez del de fútbol que lo más lo más difícil es jugar al fútbol sencillo y el Girona eh, que lo comentamos la, el pasado directo eh, encaja muchos goles. Pues la solución más sencilla si encajas goles, ¿cuál es? Pues hacer más, más goles. Si el fútbol está inventado, eso <laughs> no vamos a descubrir nada. Pero fíjate que estamos hablando de, de un posible Girona que pueda ganar la Liga. Yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. Si el Girona gana la Liga, llamaremos al programa a los otros 16? No, no, no. De momento no, de momento no. Ah, ah, eh, ¿Eso, eso como si, eh, No, 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 no creo. Eso es algo. De hecho, aquí yo creo que pondremos un especial, lo pondremos en un fondito rojo así celebrando la victoria del Girona, porque obviamente eso sería un golpe en la mesa para los otros 17. El, de hecho, esperemos que se siga manteniendo dentro de los otros 17 y que no tengamos que ahora poner un Big Four y cambiar el programa, porque ya sería otra vez cambiar el programa y obviamente eso pierde caché y el merchandising. Y todo potencial. Alex, esto es... Es cuestión de futuro. Es porque, Efectivamente, solamente tenemos que mantener que el Girona gane una vez la liga. El año que viene, que gane otro, si quiere. Así y así poquito a poco, variando, para, para dar la sorpresa. Desde luego, eh, nombre, no, eh, no sé, no sabemos qué va a pasar. Si ya hablamos de aquí de, de, que un, de que este Girona puede ganar la liga, es porque motivos tiene, porque los puntos lo, de, lo, de, lo demuestran, los datos lo demuestran, y así se dice. Y dicho esto, y cerrando ya, pues ese repaso que le hemos hecho, largo y tendido. A este primer tercio, que esperemos que el segundo sea igual de entretenido. So, no solo por juego, sino también por esa, sorpre ese, esa sorpresa constante de datos. Y se nos escapan más equipos. Valencia. Eh, equipos como la Real Sociedad. El Real Betis que está empezando a aparecer. Muchos, muchos nombres al fin y al cabo que están teniendo, ¿no? Que, que, que tenían que aparecer. Pero es que nos quedamos sin programa. Y tenemos que centrarnos ya pues, en los MVPs. Y Diego, eh, el tuyo en tu caso, desde luego, que tiene mucho que ver con el Gran Derby. Porque... Si bien es verdad, no tuvo. Se podría decir, ¿no? Al fin y al cabo el Sevilla le intentó frenar bastante. Pero aún así, cuando tienes personalidad, sales adelante. Y es que Isco protagonizó otra actuación más eh, dentro de este, de este. en el partido del Gran Derbi con el Real Betis. Fue también uno de los motivos por el cual marease tanto a la defensa sevillista. Sí, bueno, yo no voy a descubrir a Isco hasta a estas alturas. Yo creo que ya todos, todos vemos jornada tras jornada. Más allá de los MVP, eh, lo, que, lo que le da al Betis, se le ve feliz, se le ve contento al Sevilla, pues le, le hizo, le hizo lo, que, lo que quiso, como todos los partidos. Es el jugador que, con el que más cuenta el, el entrenador del Betis, está en todos los partidos enchufados, son 13 partidos de 13. Es el líder, eh, tiene gol. Eh, tiene asistencia pero más allá de eso es el referente y es un jugador que me extraña no verlo en esta convocatoria de la selección eh, la verdad pero no creo que tarde en, en volver a la selección si sigue demostrando este nivel Mucha, mucha tela que cortar con el bueno del de, de mago de, de isco, ¿no? De Francisco Alarcón, que está demostrando pues, otra vez un renacer, ¿no? Este sí que es el verdadero caso del Aven Fénix, más allá de las bromas que se hicieran en Twitter con otros jugadores. Pero este sí, este sí que es el caso de, del renacer de un Ave Fénix, que poco a poco eh, veremos si al fin y al cabo pues, puede terminar dentro de, de la selección otra vez. Y quién sabe si a lo mejor Luis de la Fuente cuenta en más ocasiones eh, con él, si es primero que confía, eso es algo que ya hablamos en su momento en, la, en el programa si verdaderamente le puede venir bien al esquema de, de la fuente pero que si sí sabemos que si tenemos que tirar de meritocracia Isco tenía que haber estado quizás hace al, al, a, alguna que otra convocatoria antes ya tenía que haber estado en la selección quizás muchos nombres de la liga que no se han mencionado y que tendrían que haber estado Valles podría haber sido uno de ellos, ¿eh? porque desde luego motivos también está teniendo con las palmas. Eh, Carolina desde luego que en Granada se tienen que alegrar mucho porque eh, había un nombre que sonaba con mucha fuerza al principio, se quedó ahí ahí después durante las primeras jornadas, pero marca tanto y va ayudando y poco a poco va aportando algo más al centro del campo. Gonzalo Villar. Efectivamente, cuando llegó le costó un poco encontrar su hueco. Eh, apenas conseguía acumular minutos. No era titular también estuvo tocado y estuvo un par de, de jornadas que tampoco podía, podían tenerlo en, en la plantilla o sea, en, la, en, el, en el campo eh, pero está levantando cabeza, es uno de los jugadores más de primera que tiene el Granada, me atrevo a decir porque es verdad que se está hablando mucho de la falta de jugadores que de verdad puedan competir en primera por, por, bueno, por, la, por la organización en la planificación pero Gonzalo Villar es un jugador de primera, lleva un gol y cuatro asistencias, una de ellas en, en Copa del Rey. El gol contra el Getafe eh, no, le da al Granada un punto importantísimo, que aunque es insuficiente porque igual merecieron algo más, es un punto muy importante y, y es muy importante haber puntuado en, en ese partido. Es un jugador que tiene una visión del juego espectacular, que es muy capaz de, de tener el control del balón incluso cuando tiene mucha presión encima, que fue eh, un quebradero de cabeza para, para los jugadores del Getafe en muchas ocasiones en el partido, y yo creo que por, ese, por esa superación que ha tenido eh, respecto al principio de temporada y que ya venía arrastrando también de, de su etapa en, en la Roma, para mí es mi es mi MVP por el por el gol, por el punto y por lo que está demostrando el Granada. Está demostrando muchísima calidad y un jugador muy importante para nuestra medula. Pues esperemos que siga así, que vaya de menos a más, porque motivos tiene de sobra para, para poder tener eh, los mandos, el timón, de ese centro del campo del Granada, que quizás con el juego de Paco López. Eh, le puede beneficiar bastante, porque de momento, poco a poco, parece ser que ya está demostrando unas cifras algo más aptas para el juego que se le puede pedir a Granada. Eh, Alex, hablamos de él durante el programa y ahora otra vez motivos tiene el bueno de Borja Mayoral. Lo mencionamos aquí, aparece ya de nuevo como MVP y quizás no, hemos, no tenemos que descubrir mucho de él, pero menudo delantero tiene Getafe. Y parezco yo ahora el mayor defensor de Borja Mayoral en este programa, pero es que quería destacar: bueno, más que el MVP de, de esta jornada, como estamos hablando un poco de, del primer tercio de liga, creo que él y David Soria están siendo lo, los que mantienen al Getafe, entonces quería darle ese reconocimiento al, al delantero que, que está supliendo muy bien la baja de Enes de Unal, no está haciendo que no se note, porque Enes Unal el año pasado. Creo que acabó siendo el tercer máximo goleador, o no me acuerdo cuántas cifras alcanzó. Entonces, no está haciendo que no se note la baja de Unal porque obviamente se nota, pero la está supliendo muy bien y yo quería darle ese reconocimiento con el MVP. MVP más, eh, bastante más simbólico, pero sin embargo, mer meritorio también dentro de lo que cabe. Y pero Desde luego que mencionabas a Enes Unal, bendito problema va a tener eh, Bordalas en el momento en el que pueda recuperar a Unal y se pueda eh, tener eh, esa capacidad de poder variar con los delanteros que tiene la, en la parcela ofensiva, que de luego que no tiene falta de calidad. Por mi parte, ya mencionar mi MVP, en este caso Guruceta. Hablábamos de él durante el programa, pero podemos hacer un breve resumen de, de lo que es, ¿no? no más allá de... Eh, lo que está haciendo un delantero con lo que comentábamos, ¿no? La capacidad de de golero, de gol, ese olfato que tiene para poder eh, eh, marcar tanto bajo los tres palos y eh, sobre todo que después no destacan mucho más. No sé sí, que en el trabajo que tiene eh, a nivel general a la hora de encontrarse el equipo sin balón siempre baja a buscar a ayudar en la contrapresión, en la presión sin pelota. Eh, el momento en el que va a va ayudando bastante sobre todo con el centro del campo eh, Guruceta además pues está teniendo pues una temporada mmm, de dulce y se merece que después del partido que se marcó ante el Celta de Vigo se merece este MVP al menos de parte de un servidor dicho esto Toca hablar del once ideal, vamos mencionando. 4-3-3, no aparece en pantalla, lo comentamos por aquí. 4-3-3, portería para Álvaro Valles, pareja de centrales para Leyen y Ariste Lustondo. Banda derecha para Andrés Ratiu. Poco a poco va sentándose más el jugador el lateral derecho del Rayo Vallecano. A comparación de Iván Baliu. Banda izquierda para Carlos Neva, que además se dio asistencia. Centro del campo para Gonzalo Villar, Isco y ollán Sanzet. Y en la delantera triple delantera, no hablamos de, de extremo derecho ni de extremo izquierdo aquí, puro delantero centro, nosotros somos ofensivos a, a morir y no hemos puesto un 3-4-3 porque si no ya era abusar demasiado de, 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 de perfiles ofensivos, mayoral y hago aspas y guruceta, a pesar de hablamos de ese declive, sin embargo, fue uno también de los que estuvo muy atento en ese Athletic celta a pesar de que el cuadro, el cuadro de, de Rafa Benítez pues, no pudiera llevarse los tres puntos en San Mamés. El entrenador que hemos escogido esta semana ha sido Immanuel Alguacil, el jugador revelación Gonzalo Villar, y el jugador sub-23 de la semana, Samiño. Dicho esto, toca despedir a los cuatro. A los, a los cuatro no. Todavía me quedo con Sori detrás después. Pero a los tres eh, compañeros míos. Eh, Diego, un placer tenerte aquí. Me alegro saber que... Me alegra saber que Renfe no te ha querido otra vez para ti esta semana. Esperemos que te Esperamos volver a verte pronto, ya no esta semana, sino la siguiente que ya volvemos del parón de selecciones. Muy buenas noches. Como decía, ya los miércoles en metro, nada más. <risa> <risa> Por si vamos. Por si vamos. Un placer, un placer como siempre y nos vemos el miércoles que viene. Carolina, eh, un placer tenerte aquí otra semana más. Parece ser que esta vez eh, la conexión ha perdonado algo más poco a poco, pero lo que sí esperemos es que este Granada... A ver si ha actuado alguna vez eh, las menciones que le hago al conjunto de Nazarí, que vaya recuperando forma, porque desde luego qué sensaciones está teniendo. Sí, encantada de estar aquí eh, otra semana más. Espero que la próxima ya el wifi me perdone del todo y no me la líe. No a ver si al menos voy fluida. Y, y encantada y nos vemos en la próxima. Haremos un llamamiento a Digi dentro de las próximas semanas, porque <laughs> a, a Digi o a Finetwork, o cualquiera de las dos, para que puedan darle... Algo en condiciones. A Carolina, para que pueda continuar el programa. Alex, eh, un placer tenerte aquí, tenerte aquí otra semana más con esas reflexiones, con esos análisis que le realizas, sobre todo en el movimiento con lo de Guruceta, que ha sido bastante interesante. Un placer tenerte aquí. Esperamos volver a verte pronto, como comentamos y recordamos el programa, esta semana no, que entra ahora por parón de selecciones, pero la que viene, que vuelve otra vez la Liga, que pues, esperamos al menos volverte, volver a tenerte aquí, sino de, de tertuliano de espectador pues nada, yo encantado de estar aquí lo primero, eh, ya van tres semanas y, y las que haga falta, ya la siguiente descanso como bien dices, pero a la vuelta a la carga. Pues las gracias también, dar, dárselas a todos los que nos habéis estado viendo durante el directo, a Sergio Granado que nos daba las felicidades, muchas gracias Sergio, también a, a la Lule por dándonos las gracias por el programa, pero también dar las gracias a todos los usuarios, a esa media, pues hemos sido de momento somos 15 personitas, pero obviamente pues han sido unas pocas más durante ese directo durante el directo de esta noche. Gracias, miles de gracias también por esas, esos, esos follow que nos dais cada semana. También a Lulita por eso, a esas cinco suscripciones. Las gracias también al bueno de, de Sori, que está detrás de cámaras también, eh, buscando pues siempre el para estar aquí cubriendo, retransmitiendo, ayudándonos a retransmitir este directo. También las gracias al equipo de redacción de Vibra. Y lo dicho, tened una buena semana. Disfrutad de ese parón de selecciones, no mucho, obviamente, moderado siempre como todo, la selección española, los dos partidos. Y si alguien es más de fútbol exótico, pues alguno de algún equipito de por ahí de las 12 de la noche, que siempre se ve alguno en el FIFA Plus. Disfruten. Eh, esperemos que os sea leve, igual que nos va a ser a nosotros, porque al fin y al cabo, dos días de descanso, tres días está bien, ya una semana entera pues se nos hace largo. Muchas gracias por estar otra semana más aquí. Disfruten de lo que queda de esta semana y esperamos que volvamos a vernos. Con mucho más y mucho mejor porque esta liga nunca tiene límites. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.